Pues esta es la tercera de las cuatro mesas redondas que se han organizado con la intención de presentar a la ciudadanía de Castilla y León el trabajo de tanto de Jaime Rabanal como el acuerdo que hubo en Cortes de Castilla y León de todos los grupos parlamentarios en marzo del año 2016 sobre elementos comunes de la reforma del sistema de financiación. Es un trabajo que ha sido esencial y lo está siendo para adoptar las posiciones que defendemos la Comunidad de Castilla y León, los que representamos la Comunidad de Castilla y León, en el Comité Técnico y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo está la cosa? Seguimos trabajando en el Comité Técnico Permanente. Mañana hay una reunión en Madrid en la cual en principio acabamos ya con el índice de temas que nos habíamos planteado a principios de noviembre. A partir de la reunión de mañana, el Ministerio de Economía y Hacienda se ha comprometido a elaborar un documento en el cual recoja todo lo que han sido las opiniones y los debates desde noviembre hasta mañana, y a partir de ese momento pues nos daremos un plazo para sobre ese documento elaborar una propuesta que elevará al Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese es el plan de trabajo. ¿Por ahí avance reales? ¿Está todo condicionado a la situación de muchos temas, por supuesto? Hay avances en el plano en el que nos movemos. Nosotros somos un comité técnico y hemos celebrado, con la de mañana serán 8 reuniones en las que hemos podido expresar, tanto mediante documentos escritos como en los debates que se producen en esas reuniones, las opiniones de las comunidades autónomas. A mi juicio ha sido un trabajo muy valioso porque nos ha permitido cara a cara y en un debate en el que estamos todos los participantes expresar nuestras opiniones, y eso lo que ha llevado es posiblemente a un punto de consenso, a un punto de acuerdo entre comunidades autónomas mucho más avanzado de lo que podría estar al principio del mes de noviembre. ¿Y hay algún punto donde no se llegue a acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hay puntos en los cuales las posiciones de las comunidades autónomas están todavía separadas. La definición de las variables específicas que miden las necesidades de gasto, existen diferencias, como es lógico, entre comunidades autónomas. Y en materia como, por ejemplo, la revisión de los instrumentos específicos de financiación, el fondo, el FLA, todavía existen diferencias entre comunidades autónomas sobre la forma de resolver ese problema en el marco de la reforma del sistema. Hasta ahora no ha participado en las reuniones del comité técnico y es una gran incertidumbre. Yo creo que es un sentir común de todas las comunidades autónomas que esperamos que la situación institucional en la Comunidad Autónoma de Cataluña se estabilice, puedan formar un gobierno y ese gobierno pueda participar en los debates posteriores de la reforma del sistema de financiación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el marco multilateral en el que todos nos hemos dado para tratar este tema. ¿Cuándo puede estar ese documento que se lee? A partir de mañana el Ministerio se va a dar entre 3 y 4 semanas para elaborar el documento. De todas formas, será mañana cuando nos concrete el Ministerio cuál será el plan de trabajo a partir de esta reunión.